tiempo, quedan pocos. Yo estoy, y lo manifiesté en todo momento, uno puede estar de acuerdo, ¿no?, con la ley de Lema, pero que es una herramienta electoral, lo es. Es una de las alternativas que prevé nuestro sistema electoral. Y de no estar de acuerdo, sería bueno que se la elimine de una buena vez o no a lo que es la ley de Lema. Ahora, un decreto nunca está por encima de una ley, eso también lo sabemos todos, y a mí me parece que esto es más bien una decisión política y no una decisión jurídica. ¿Usted está, ¿no?, a favor de la ley de Lema, José? Yo veía como justicialista que era una de las salidas, esto como también era una de las salidas, una interna. Lo que sí creo que, bueno, ya estamos cerquita de una elección y tenemos que tener el candidato. Bueno, pero el candidato no se define con la ley de lemas. Se define porque irían todos los candidatos con apetencia a lo que es la gobernación y, bueno, el mejor es el que va a ganar. ¿Es más difícil una ley de lemas que una interna? ¿Deja menos heridos? Y deja trabajando todo el justicialismo junto. Una interna y más no habiendo tiempo de recomponer sería más difícil. Yo no digo imposible, sería más difícil. Se levantó la sesión siendo las 2:45 por no haber absolutamente nada de quórum. No hay tratamiento de ley de Lema. Ustedes saben que esta era una herramienta que se le podía brindar al gobernador de la provincia. Pero sí, también es bueno destacar, lograr el consenso que tanto queríamos y sobre todo del bloque justicialista que fue una de las de lo que de hace bastante tiempo hicimos como un llamado de atención en cuanto a la unidad, que no sea solamente declamación, sino ponérsela en práctica. Así que esto es un buen resultado. Estas son técnicas legislativas que se pueden convocar, no se pueden convocar, pero lo bueno de esto que el bloque, la mayoría de los diputados, 25 diputados están en el bloque, así que todos bien de acuerdo y con un consenso total.